Los que nos dedicamos a la educación muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso, un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de tres niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No no, me, no, no, no nos comunicamos bien. Parece que hablan en otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de dos niños adolescentes, así que y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces, es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor. ¿Vale? Sí. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión. No la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá... Control emocional y adolescentes, como que no casan mucho, ¿no? No, no. El descontrol emocional que muestran señala, indica, que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿Cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de cinco minutos, otra circunstancia, otro ensayo emo emocional, a lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando ahora, ¿por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional, lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un, hay un riesgo, decía, ellos perciben que maduran bien con su, por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Ahí viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el, el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en, en, en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de seis, siete años no le puedes decir: "Si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo de media hasta los 34 años. eso se nota mucho, por ejemplo, en, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice: la nota que saquéis del primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad. Y según esto, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien. Yo durante diez años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto. Y todos racionalmente lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar dos décimas más. No les importa. No les importa, veces, exacto, sí. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas. Otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno. Hay mucha heterogeneidad, cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son, que, que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar dos horas más hoy. No, es que no pueden, mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel.